pengwarisquia, orisa mani changawiña, no tsunama su huechenaraña. Mejor itzipin, tzipin, tzipia, y su chas wanda parisaña, ya es por me. Chamas kawicha. Tenga ni marre penguarisquia, orisa mani shangawinia, no tsunama su hueche naraña. Mejor tzipin, tzipin, tzipia, y su chas wanda parisaña, ya es cormecos que digo acha. Bueno, aquí les vamos a empezar a grabar un poco para que quede documentado aquí en los 15 años de Alexandra Hernández Garibay, por aquí en Winston-Salem, Norte Carolina. Aquí este. Ya vamos a hacer la boca y a la vista.
Aquí los ahí se van a cambiar. No, como yo todo dejé, no tengo que ir a preparar todo. Ok, pues yo voy a preparar ahí tomate para. Está bonito el clima también. Sí, ¿verdad? Gracias, aprovecho. Alex, buenos días. ¿Ya? Ahí pues iré. Al pie del cañón. Órale pues, dale. ¿Sí le mandó la dirección de la iglesia? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, pues ahí. Ándale, bueno ya. ¿Ya no quieres mano? ¿Ya no quieres mano? No, ya, sí está bien, gracias. Parece porque se van a echar un palomazo ahorita con el, ¿cómo se llama? Con el mariachi, ¿eh? Vamos a documentarlos bien para cuando estén grandes. Al papá lo tenían sentado en la silla de la quinceañera.
Vamos a grabar los que no quisieron salir allá en el frío. Acaba de llegar el mariachi, ahorita que se van a echar unas mañanillas aquí en los 15 años de Alexandra.
Señor. Alegría, alegría, alegría. Pura alegría. ¿Dónde te puedes venir? Okay, I'll get you. There we go.
Muy bien. La miras a ella y le dices algo. Hey. We're asking practice with you. You're cool. All our friends. We hope we make it here tonight. Happy birthday. Party team. You're my cousin. You know, sweet stuff. Cada cuando vaya pasando el siguiente, haga lo mismo, que él venga al frente. Ella es mi prima y yo quiero dar felicidades porque no, una vez todos cumplimos 15 años y deseo que le vaya bien su fiesta. Muchas felicidades. Te quiero mucho. Alejandro. ¿Me? ¿Me? Yes, the main. Agárrale esta mano así. Ay, no, si está ahí. Ahí con estas vistas bien ahí, nada más hazle la mano. Eso. Let's go. Mírale a ella los ojos. Ale. Ale. ¿No? Eso. Ahí. Muy bien. La ves a ella. O la ves acá. Let's go. What's the three? Oh, okay. Look so pretty. Happy 15 day. Okay, and I love you. Thank you. Perfect. All right. Vamos a salir por fuera. We'll be right back.
No, it looks like you're good. You don't need to.
A ver, ¿quién es el May Chamberlain? Agárrate bien. Ponte bien, ¿no? ¿Están listos los muchachos ya para rumbo a la iglesia? Soy el doctor Leandro. Estoy aquí para hablar. Ah, más. Si quieren más, todas ahí están listas. Hola, ¿cómo te sientes hoy en tus 15 años? Emocionada. Que la pases bien. Muchas gracias. Y también las muchachas que la acompañan. Deben recibir pruebas para la CPS. Llévense su paraguas porque va a llover. Ah, nos vemos. Alejandro Hernández, que hoy viene a darme gracias a Dios por la vida que le ha dado. Y nosotros empezamos con alegría y la acompañamos con nuestra ferviente oración y nuestra sincera amistad esta celebración, esta santa misa por este canto. Yo hoy vengo a dar gracias. Thank you.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, la cual estamos ofreciendo en agradecimiento a Dios por los 15 años de la señorita Alexandra Hernández Carvalho. Nos alegramos por este día tan especial en su vida, pero también especial en su familia, especialmente sus papás, que celebran muy alegremente este acontecimiento en la vida de su hija. Le agradecemos a todos ustedes que se han hecho presentes para participar desde tan temprano con la señorita Alexandra de este día inolvidable en su vida. Alexandra, muchas felicidades por este día. Tus 15 años solamente se viven una sola vez, así que a disfrutarlo sanamente, agradeciéndole a tus papás y de manera especial a Dios por haberte regalado 15 años felices de vida. Y contentos de estar celebrando esta Santa Misa, pero también preparándonos para celebrarla, reconocemos ante el Señor que somos pecadores. Tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador nuestro, te damos gracias a ti, pues solo tú con poder concedes el don de la vida y nos formas en el seno de nuestras madres. Te pedimos que nos concedas, como administradores de la creación, perseverar con fidelidad en esta sagrada tarea y proteger siempre la dignidad de toda vida humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse y escuchamos atentamente la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Eclesiastés. Suave es la luz y es bueno ver el sol, aún cargado de años, que el hombre sepa tomarles el gusto a todos ellos, pero que tome en cuenta los días del anochecer, pues por mucho que sean, nada es seguro para el porvenir. Muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás: no espero más de ellos. Antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y que vuelvan las nubes apenas haya llovido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venir todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que dé su paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra.
está siempre a tu lado. No te hará dado el sol durante el día ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron por completo. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un ratito. Hablaba con Alejandra un poquito ahí a la entrada y le preguntaba cuándo había sido su monástico el día en julio, me dijo, estaba cumpliendo, y que también le pregunté cuáles eran sus planes, anhelos, hacia dónde quería llevar su vida. Me dijo que ella estaba preparándose para, no sé cómo se dice la palabra, manicure, pedicure, cosas por el estilo. Qué noble, ¿verdad?, esta profesión. Aquellos que trabajan para hacer bien a los demás. Porque yo sé que cuando las mujeres principalmente se arreglan, se sienten, tienen una, es como que se eleva el espíritu. Yo creo que qué bueno que tienes ese pensamiento y que quieres llegar a ser una mujer que ayude a otras a verse bien. Mira, hoy estamos aquí para celebrar un milagro, un verdadero milagro. En un momento más, por la investidura de nuestro párroco, de nuestro padre, él va a celebrar la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio de un hombre que hace muchos años murió para darnos vida y darnos una nueva identidad. En un ratito más vamos a celebrar la presencia de Dios real y sustancialmente en un pedazo de pan y en un poquito de vino. Ese es el gran milagro y por eso nos hemos reunido todos los que estamos aquí para celebrar ese acontecimiento.
Y también se está celebrando otro gran milagro, de que tú hayas venido a la iglesia a darle gracias a Dios. Qué bueno que empiezas esta nueva etapa en tu vida, una nueva etapa en la cual vas a dejar la niñez. Desde julio, que nadie más te diga niña. Dejaste de serlo para ser una mujer de provecho, una mujer hecha y derecha. Yo creo que hoy invitarte a pensar en esta nueva etapa de tu vida es retomar todo aquello que durante estos 15 años don Jesús y doña Rosa, estoy seguro, hicieron por ti. Te educaron, te formaron. Y van a seguir, ¿no crees que te vas a librar de ellos? Nosotros no dejamos de ser padres hasta el día que nos muramos. Así que usted, señorita Alejandra, si usted llega a tener 20, 25, 30 años, ellos van a estar ahí para ti. Ellos no dejan de ser papás. Nunca. Tienes esa gran fortuna. Y yo estoy seguro que en estos 15 años te han de haber dicho hasta lo que no. Y hasta lo que no les gusta a los jóvenes, ¿verdad? Deja ahí, bájate de allí, ten cuidado, no metas los dedos ahí, te vas a quemar, bájate, ese vestido está muy corto, no te quites tanto, ese de pelos parados no te conviene, córtalo. Y todas esas cositas que dicen los papás y los mamás, con una sola intención, pobrecito, de que usted en la vida le vaya bien. Imagínate ese gran deseo que tiene mamá, María Rosa y don Jesús aquí en el corazón. Que tú seas feliz. Para eso viven los padres. Que a veces no sabemos cómo amarlos, cómo dirigirlos. Y pues, cometemos errores, porque nadie nace siendo padre. Yo te digo algo, el gran deseo que ellos tienen, imagínate el gran deseo que él tiene. Él tiene un amor muy grande por cada uno de nosotros. Es el más contento el día de hoy, de verte a ti aquí, el frente de su altar. Y que también seas tú la culpable de que muchos hayan venido a escuchar misa. ¡Wow! ¡Oh, sí! Olvídate. Oye, es la fiesta de Alexandra. Hay que ir a misa. También eres la culpable de que alguien hoy se haya comprado algo nuevo. O sea, la fiesta ya parezco retrato. El traje en el bautismo, en la primera comunión, pues me compro algo nuevo. Es más, tú eres la culpable de que hoy alguien se haga bañar. Sí, pues como voy yo, ando trabajando y corrió para el baño, va a venirse a estar y celebrar contigo. Al ratito todo el mundo va a querer sacar la foto contigo, así es que por favor siento esa sonrisa que te dura a las 2, 3 de la mañana, que va a terminar todo esto. No te me canses porque va a ser el festejo todo el día. Porque muchos estamos aquí para alegrarnos con tu alegría. Nos vamos a querer tomar la foto, vamos a querer bailar el vals. Es más, alguien va a traer regalo. Ojalá, ¿sí, verdad? Y si pregunto, ¿no? Dice, lo vivo en la casa, vaya por él, al final la fiesta empieza tardecito. Todo esto que te estoy tratando de decir es, pierdas ese temor que tenías cuando te toqué las manos, estabas temblando, tranquila, relájate. Hoy la fiesta la hace el Padre, hoy aquí. La fiesta de este altar, el Padre y yo nos encargamos. Ya después ponte nerviosa, si lo va a alcanzar el arroz, si va a alcanzar el marrano, bien sabe. Pero la cosa ahorita, relájate, recibe ese gran amor que Dios tiene por ti. Y por tus sueños, porque lo que tú sueñes, Él lo sueña. Lo que tú quieras en la vida, es lo que Él quiere. El deseo de Él, junto con tus padres, que seas feliz, amor. Una vez, en una reunión, estábamos varios papás, y uno decía, es que yo quiero que mi hijo sea arquitecto, y yo quiero que mi hija sea doctora, y yo quiero que mi hija sea enfermera. Y le preguntaron al que no hablaba, ¿y tú qué quieres que sea tu hijo? Que sea feliz. Nada más. En lo que usted emprenda, lo que usted busque para su vida. Esa es tu vida, mira. Vas a tener ayuda, por supuesto. Primero de Dios, después de tus padres. Pero lo que usted haga por ella, nadie la va a hacer.
Y mira, el Evangelio es muy claro. Hay que sembrar, construir, elevar, erguir en roca, en piedra firme. Porque si yo te dijera, Alejandra, que ya después de aquí todo va a ser felicidad y color de rosa, te echaría mentiras. En la vida hay altibajos. Va a haber tiempos de reír, sonreír, pero también va a haber tiempos de llorar. Va a haber tiempos de tomarnos los dedos. Va a haber tiempo de todo. Pero si usted, señorita, pone su vida en tierra, en piedra, mire, cualquier viento, cualquier tempestad, cualquier cosa que venga a su vida, usted va a amanecer la vida. Sosténgase de esa roca que es él. Y con la vida de papá y mamá, de esas personitas que están ahí, que son tus padrinos, apóyate en ellos. Porque estoy seguro que el gran deseo de ellos, en su corazón, es el mismo deseo de ellos. Que seas feliz. Busca tus sueños, búscalos. Siempre en la vida, haciendo lo generoso, lo bondadoso y haciendo lo correcto. Eso es lo que te va a ayudar a conquistar la vida allá afuera. Y sé que lo vas a lograr. Sé que lo vas a lograr. Mira la que anda en taxi, que está allá atrás. Siempre me acerco y le veo muchas ganas de vivir. Siempre le ando vacilando ahí. Un día hasta la espanté, se levantó tanto así del asiento. Conozco a tu familia. Y sé que son gente de fe y gente que va a alcanzar los sueños, tus sueños y tus aspiraciones. Alejandra, que Dios te bendiga, amor. Que vayas por la vida haciendo el bien y que la vida te sonríe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y oraciones a nuestro Padre Dios, y con confianza digámosle: te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el Santo Padre, para que Dios lo fortalezca con amor y sabiduría en el cuidado y la dirección de la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestra hermana Alejandra, que ha venido a la Iglesia a darle gracias a Dios por el don de la vida, para que siga creciendo en sabiduría y en gracia en cada etapa de su vida, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por sus padres y padrinos, para que con sus palabras y buen ejemplo de vida, animen a Alejandra a seguir a Cristo en la fe de la Iglesia Católica, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los jóvenes que han venido a apoyar y acompañar a esta joven, para que se mantengan firmes en el seguimiento de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los jóvenes de esta parroquia, de esta ciudad, para que el Señor los proteja de todo mal y peligro en sus hogares, barrios y escuelas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nosotros, para que podamos recibir al Señor en nuestro corazón y rechacemos acciones que nos alejen de Él, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Acepta nuestras humildes ofrendas, Señor, de todo lo que vive, y únenos al perfecto sacrificio de tu Hijo, por quien has hecho nueva toda la creación, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico.
pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Vicente de Paúl y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor que esté siempre con vosotros. Y con vosotros el Espíritu. Dense fraternalmente la paz.
cuerpo de Cristo. Amén. Aumenta tu amor en nosotros, Señor Dios, por el misterio salvífico que hemos celebrado, y haz que todos los pueblos respeten tu don de la vida humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora la joven ofrecerá flores como veneración a nuestra Santísima Madre. Bye.
imagen y semejanza, y por llamar a ser tu hija del bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanos a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María Madre de Jesús y Madre Nuestra. Tú estás muy cerca de Él y eres mi modelo de fe. Concédeme que continuamente aprender de ti lo que necesito para ser mujer cristiana. Hey, un fuerte aplauso. Padre Santo, te pedimos que mire con bondad a tu hija Alexandra, quien celebra hoy sus 15 años de vida. Bendícela y bendice también a sus padres que han contribuido contigo en el regalo de su vida. Bendice también a sus padrinos y amigos aquí presentes. Te pedimos que la confirmes en aquella fe que recibió en su santo bautismo. Por medio de los dones de tu Espíritu Santo, guía sus pasos por la vida, así como guiaste a tu Dios favorita, la Virgen María. Así también, Señor, que esta joven siempre te agrade y anime a otros jóvenes a conocerte, amarte y servirte por la vida cristiana que ella vive plenamente. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Artículos religiosos que vamos a bendecir. Creo que hay un cuadro por ahí, me decían. Todopoderoso y eterno, te pedimos, Señor, que bendigas esta medalla, este anillo, que sean un símbolo del amor que le profesamos a esta joven, para que Dios derrame su gracia y su amor, que estas primeras palabras sean para ella una guía, que recuerde siempre que a través de la Escritura encontrará la vida, la alegría, para que pueda salir adelante, que esta pulsera y regalo sea de amor eterno para ella. Padre de bondad, que esta imagen tuya de nuestra Santísima Madre siempre tenga una protección sobre de esta joven, para que siempre que rece, pide, ora o suplique delante de ella, las gracias sean concedidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en alegría de nuestro Señor. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hello.